Pues nada. Parece que hay que... ¡No! Natalia, atrás. ¡Por tu ayuda! He aquí un detalle que no estaba en el informe. Esta isla es una completa locura. Absolutamente sensacional el momento de la sombra cuando íbamos a abrir la puerta. Sensacional. Sensacional. Y no recuerdo cómo era lo de esquivar, que lo he intentado hacer. Ah, con la B sin más, joder. Y nada, parece que tiene algún tipo de punto débil el bicho. Al menos al dispararle ahí a ese bulto que tenía en la pierna, ha muerto. Uf. Y ahora sí. Abramos la puerta. ¿Qué era esa cosa? No lo sé, cariño. Mantén los ojos bien abiertos por si hay más. Vale. O sea, es dispararles, esperar a que salga el punto débil y a por él. Vale. Y parece que estos bichos los veo un poco distintos, Natalia, como si tuvieran algún tipo de marca especial en la cabeza, con un amarillo más intenso. Vale, ahí está su punto débil seguro, que es la parte de arriba de la pierna, quizá un brazo, una mano.
No, a este no puedo. A este no puedo, en serio. Ahí está. Sí, era una mano. No me ha dejado matarle por detrás. Y me quedan... Uf, qué susto me ha dado. Me queda muy poca munición de... Mira, por hablar del rifle. Algo más ahora. A ver si encuentro algo por aquí. No parece que haya nada por fuera, ¿eh? Nah. Vale, ¿y ahora por dónde? Antes he visto luces que me guiaban un poco, pero ahora ya... No tengo ni idea. Investiguemos. Ahí, ahí tenemos una luz. Y aquí un baúl para abrir con Natalia, supongo. Es bastante tonta la forma de hacer estas cosas, la verdad. Estúpidamente sencilla. Y sin mucho sentido, pero bueno, oye. Vale, parece que llegamos ya aquí, a esta luz. Y parece el final del camino, ¿no? Vamos a ver. Por fin. Exacto. Claro. Espérate. Hay algo ahí. Algo rojo. Eso quiere decir que nos ha visto, ¿no? Si estaba rojo. No sé yo. Aquí no hay nada. Ni idea. Esos engendros tenían los mismos síntomas que el Uroboros. ¿Ovarrobo? Es un virus que unos tipos muy malos usaron en África hace unos años. La pregunta es, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Dónde está la torre? Porque no la veo. No tengo ni idea. Vale, casa segura. Pues nada, no sé dónde está, la verdad. Ni idea. Primero pillamos las balas. Y leemos esto, que nos cuenta lo siguiente. Nota del fugado escrito en ruso. Mira, al final escapó este. No me lo puedo creer, he salido con vida. No sano y salvo, pero aún vivo. Todavía no he conseguido procesar lo que ha estado pasando aquí. Todo eso de asustarnos y todas estas pruebas y juegos ha sido una locura. Me he encontrado con unos tipos en el bosque, pero no me creen. No puedo culparles. Yo tampoco me lo creería. Después de todo, ¿quién se atreve a contradecir a nuestra salvadora? No puedo hacer esto solo. He ido a la torre de comunicaciones y he intentado pedir ayuda, pero no he podido conseguir ninguna señal. Estamos solos. Si no conseguimos comunicarnos con nadie, estamos listos. Salvadora, ni hablar. Es el diablo. Imagino que se refiere a la tía que... hablaba a Claire y Moira. Nah, no hay peligro.
¿Y ahora qué? Por la ventana no podemos ir, ¿no? Ah, sí. O igual no. Me parece que vamos a gastar una bala a lo tonto. Pues sí. Bueno, tenemos aquí, en esta cabaña, cristales blindados. Está bien saberlo. Esto entonces, ¿por dónde vamos ahora? Hay que mover esto igual. No. Tampoco. A ver, piensa. Creo que puedo romper el candado. Pues sí. Así de fácil. Hay más, escóndete. Granada. Bueno, perdón, mejor, cóctel Molotov. Vale, perfecto. ¿Dónde estamos? Son dos caminos aparentemente principales. La torre. Ah, vale, ahí está la torre. Así que el camino debería ser este. Este es el otro lado del puente, puede ser. No sé. Aunque antes quiero mirar lo otro. Porque me extraña, ¿no? Que haya dos caminos aparentemente grandes. Ah, sin más. Esto será algo para conseguir algún tipo de objeto, supongo. Vamos. Una caja. Cerrado. A ver, ¿puedo subir? Por aquí no. Por aquí sí, digo yo. Espera, topacio. ¿Y esto qué es? Para poner... no sé. Como no sea aquí, subir al armario. No creo. Pues no, no me deja. Y no creo que sea para llevar tan lejos como a la otra puerta, ¿no? Vamos, digo yo. Entonces, ¿para dónde es? ¿Para aquí no va a ser? Uy, qué raro. Igual no es para ahora, no sé. Igual volvemos a este sitio después. Y ya podemos usarlo. Porque de momento... voy a hacer una última prueba y si no consigo nada, pues nada, oye. Avanzamos por el otro sitio. A ver, pegado a la pared. Me subo. Y no hay manera. Va a ser que no. ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Era para esto! ¿Por qué no puedo...? Voy a mover esto. Igual la caja me impide pasar. A ver ahora. Sí, ahora sí. Seguimos los pasos. Pasos que ya no están aquí. Y la caja va a ser para pillar eso. Vale, bueno. Pillamos la caja. La dejo aquí. Abro la puerta. Pillamos la caja. Me gusta que los juegos te den estas opciones. Que te obliguen un poco a investigar, aunque sea sencillito.
Que no sea siempre un pasillo. No digo nada en contra de los juegos lineales. De hecho, la mayoría de mis juegos preferidos son lineales, ¿no? The Last of Us, por ejemplo. Alan Wake, Uncharted, son juegos 100% lineales, pero que te ofrezcan un poquito, de vez en cuando, de libertad. Y creo que, por ejemplo, Tomb Raider, de 2013, lo hacía genial. Es un juego que realmente, pues, se puede pasar como si fuera un pasillo completamente, pero tenía muchos sitios para investigar, muchas cuevas y lugares secretos. Eso me gusta mucho en un juego de este estilo. Aunque es cierto que en este Revelations 2, esto es la primera vez que lo vemos,